COPER ha participado en el 6º Congreso Internacional de Frutos Rojos, celebrado recientemente en la Casa Colón de Huelva, un punto de encuentro en el que ha mostrado sus soluciones más innovadoras de control biológico para el cultivo de berries. Nos centramos en el lanzamiento de dos productos novedosos. Por un lado, la colmena Natupol, que el 85% de sus materiales son reciclables, y consideramos que es fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente. Y por otro lado, el lanzamiento del Spider Vital. Fue el primer depredador que COPER empezó la producción hace más de 50 años, pero que es novedoso porque el sistema de producción es nuevo. COPER lleva más de 3 décadas produciendo colmenas de abejorros. Ahora ofrece colmenas más ecológicas que representan 3 años de investigación y desarrollo. COPER fundamentalmente está centrada en polinización natural en cultivo de berries, con el uso de Natupol, que es nuestra principal marca, fundamentalmente en el cultivo de la fresa, y en colmena Tripol, que la utilizamos en cultivo con floraciones mucho más concentradas en tiempo, como es el arándano y la frambuesa. ¿Vale? Lo que es el abejorro es exactamente el mismo, es Bombus terrestris, lo único que cambia es un poco el formato, el formato de la colmena. Una está diseñada más para cultivos aire libre y otra más para cultivos de invernadero. COPER, con una gran experiencia en el control biológico de plagas, ofrece soluciones 100% naturales y sin residuos, que son compatibles con la agricultura ecológica. Estamos centrados fundamentalmente en control de pulgón, control de araña roja y control de trips, en cultivo de fresa y control de plano coco citri o cotonet, y control de pulgón en arándano. Para esto utilizamos diferentes enemigos naturales y en diferentes momentos del cultivo. COPER contribuye al avance del sector de las berries con estrategias naturales para luchar contra las plagas y reduciendo o evitando el uso de plaguicidas químicos. Una apuesta firme por la sostenibilidad de las berries, que marca la excelencia y aumenta su prestigio en los mercados internacionales.